Hey, gente, estáis en el canal de Memeo Toda otra vez. No sé qué hacéis aquí siempre. ¿No tenéis cosas que hacer o qué? Y aquí estoy con Roca también. Hola, buenas. Soy Milindrez con Z aquí en PC, en Warframe PC, y estamos con Baro Kitter, el comerciante del vacío. Aquí le veis. Rollete Zen con sus manos ahí como si estuviese rezando. Y con su estrafalaria vestimenta como siempre. Y aquí rodeado de gente. Bueno, ¿qué trae? Está en Plutón, Orcus, en Plutón, en PC, ¿eh? No os liéis, en PC. Y trae Gracata Prisma, otro cabezón de esos para nave. ¿Vale? Y Destrozar Prime. Yo en mi caso voy a comprar Destrozar Prime. Estos mods siempre molan porque en algún momento te gustará una escopeta que tenga daño crítico y te vendrá bien. Por ejemplo, la comp. Sí, por ejemplo. Así que la vamos a comprar. Aquí en directo. Venga, va, saca. Y yo la Gracata no la voy a pillar, no me apetece. Tengo justo los ducados. Que los tengo más justos, curioso. Tengo 610 justos. Después de comprar el otro, no he hecho el cálculo, me hubiera salido justo. Y no es un arma de mis amores, así que no la pillaré. Pero Roca sí la ha pillado. Y ya me ha dicho que. La llevo aquí en la espalda, de Es hecho. en la espalda, ¿eh? Que disparan muchas balas, ¿no? Consumen mucha munición. Y tiene una. Sí, tienes 1000 de munición al principio, el cargador de 120, pero se lo come. Con lo Así cual, que pues nada. mutación de rifle parece obligatorio. Luego parece que tienes una sobrecarga de cafeína cuando disparas y dejas el techo hecho un cisco. Sí, Con lo cual, pues a lo mejor hay la que precisión meterle. chunga. Precisión chunga. Exacto. Culeo, ¿cómo se llama de eso el arma? El recoil ese. Así que también habrá que mirar. Ya haremos algún build o lo que sea. De la garacata en general, porque eso será un tema de la garacata en general. Pero vamos, yo para mi gusto, por ahora no. A lo mejor luego si me arrepiento la pillo. Pero por ahora no la voy a pillar. Así soy. Castigando. Pues nada más, gente. Yo creo que hasta aquí, cortito. Orcus. Plutón, el repetidor. Donde está este fin de semana Baro Kitter. Comerciante del vacío. Aquí está. ¿Eh? Que más gente. Vamos, el mod está bien. Bueno, nunca sabes cuándo te hace falta, ¿no? Son de esas cosas que a mí ahora mismo no me urge, pero son de esos que a lo mejor te hace falta hacer un build y no lo tienes. Poquito de farmeo a la semana ahí de vacío. Venís aquí al kiosco, como siempre. Vendéis vuestras cosas. Vale, aquí lo veis. Lo que tengáis repetidito y tal, lo vais soltando. Tened cuidado con algunas cosas que se venden muy bien por platino. No las cambiéis aquí, porque no compensa. Y simplemente, pues, ir soltando lo que veáis que os sobra, básicamente. Esa es la recomendación. Luego haced lo que queráis, como siempre. Pero aquí, si os va sobrando cosas, pues la vais soltando. Esto, por ejemplo, plano de Fan Prime, que tengo cuatro. Me dejaré un par de ellos, aunque ya tengo las Fan Prime. Pero, por pues, si acaso, hacemos algún concursillo o algo. Y lo vendéis, ¿vale? Así vais sacando los ducados. Lo decimos siempre, pero, por pues, si acaso, alguno no lo sabía. ¿Tienes algo más que agregar, amigo Roca? ¿Algo más? Pues no, nada más, que vas a escuchar durante unos días el sonido de la garacata, me temo. Ahí, bueno. Sonido característico, como de cafetera, ¿no? Una arma Sí, high-tech. No, high-tech no suena parece. bastante, sí. Y como cañonazos repetitivos. Sí, no parece un A lo arma así mejor de. es lo mejor que tiene. Eso sería el problema. Y voy a aprovechar para saludar a este Zacarías, ¿vale? Con C. Y luego está Zacarías con K, que me han pedido que lo salude. Pero me han pedido solo que salude al Cubro. Entonces yo solo saludo al Cubro. Zacarías con K, un saludo. ¿Vale? Al Cubro. Además te lo va a decir Zacarías con C. Aquí lo tenéis. ¿Eh? Ha visto, está hecho un bicho, ¿eh? El jodido. Bueno, gente, hasta el siguiente. Hasta luego.